parece una caballa. Talla. Dando la cara a las bailas ahora, a media mañana. A ver, señala un poquito. Pinchante. Cuidado. A ver, señala. Echa. Bueno, vamos a ver si cogemos otro arroba lo bueno, ¿no, Fabián? Esperemos. Venga, al agua. Algo más de actividad. Sí, ya te digo, yo he cogido tres seguir. Porque no picaba ya.
¡Está bueno! Robalo, creo, ¿eh? Esperemos que no sea suerte, ¿sabes? Ahí viene ya. Qué bonito, chiquillo, qué buen robalo. ¡Coge el móvil! Compañeros, aquí tenemos una buena lubina que he cogido con mi compañero de pesca Fabián. Muy bonita, así que vamos para mañana. Y esta pues entra ahora con una Ryuki color claro, cerca de la playa. Y la verdad es que muy contento. Espectacular, puede tener unos 4 kilos. Y ya hace tiempo que no la veíamos. Ya empezaremos a darle el spinning un poco más. Dejaremos un poco el Turcati y empezaremos a buscar robalo en la playa. Aquí lo tenéis. Venga, vamos a seguir, así podemos alguna vez. Compañeros, pues ya estamos en el coche, hemos terminado la jornada. La verdad es que ha estado bastante entretenida. Ya habéis visto, entre Baile Pequeña y Robalito Pequeño, nos ha dado una pieza bastante buena. Bueno, voy a hacer un resumen un poco de lo que ha sido la jornada, porque la verdad es que no nos ha dado tiempo a hacer una presentación en condiciones del vídeo, así que nada, vamos a brevemente hacer un resumen de lo que ha sido la jornada de pesca. Llegamos temprano y lo primero que hicimos fueron meter paseantes, normalmente aquí en una zona de arena, una zona de playa donde no tenemos piedra, es una playa somera y temprano pues se puede acercar bastante el pescado a la costa y suelen ser más efectivos los paseantes. Hemos cogido piezas, hemos cogido bastantes piezas, pero todas pequeñas, no había ninguna de mérito. Y ya un poquillo sobre las 8:30 de la mañana, pues yo he decidido cambiar el sistema, ¿vale? Para evitar un poco también el pez pequeño.
Y también había una parada de actividad, entonces hemos buscado la lubina de forma diferente, ¿vale? Le hemos tenido que meter ya por bajo, hemos tenido que meter un jerbai, como habéis visto, ahora hablaremos del protagonista de la jornada, y así hemos conseguido engañar la deseada pieza. Con esto quiero decir que bueno, no hay que obsesionarse siempre en un señuelo, cuando tenemos así días tontos, pues hay que ir buscando, hay que ir cambiando con los señuelos, hay que buscar el pescado arriba, hay que buscar el pescado abajo, a medias aguas, lanzando más, lanzando menos, siempre ir probando hasta dar con la tecla, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco también de los señuelos que hemos utilizado hoy, ¿vale? Este señuelo, el travieso nos ha dado hoy muchas capturas, es criminal para pescar en la orilla. Sobre todo piezas medianitas, la verdad es que todavía no he cogido un pescado grande con ella, pero bueno, es cuestión de tiempo. Si entran las pequeñas ahí con este señuelo, también entran las grandes, solo es cuestión de tiempo. Viene muy bien, la verdad es que la talla que tiene es de 80, se mueve muy bien, no hace el zigzag muy largo, pero haciéndole un walking de dos va mostrando los flancos, que son brillantes, también tiene unas bolas, unas bolitas internas de tu esteno, que también le da unas vibraciones que activa bastante al pez, ¿vale? Hemos tenido peleas entre las bailas por darle un bocado a esta pequeña muestra. Color muy natural, ¿vale? Este es el color saltwater. Los hay de muchos colores, pero este especialmente es para agua salada. Ya os digo, bastantes bailes y robalitos ahí en la orilla nos ha dado. Incluso, como habéis visto, alguna caballa también, un pez araña. O sea que esto lo raspiña todo, ¿vale? En la orilla. Importante esta muestra. Bueno, también hemos utilizado otro señuelo que últimamente también vengo a utilizar mucho. Lo que pasa es que hoy no nos ha dado ningún pescado. Pero también es muy efectivo, ¿vale? Tanto en la orilla como en las zonas de punta y de profundidad. Es el low drop de jigging a la carta. También lo hemos utilizado un rato, pero la verdad es que no nos ha dado pescado, ¿vale? Se ve que el pescado estaba en superficie y también este señuelo que tenemos hoy es un poco pesado, ¿vale? Para la pesca que hemos estado haciendo, era una pesca discreta y convenía sobre todo afinar. Pero ya os digo que en este señuelo en tallas más pequeñitas también es criminal, ¿vale? Para la orilla, en tallas de 15 gramos, 10 gramos, es criminal también. Y ya por último, pues os enseño el señuelo que ha sido la clave del triunfo de hoy. La verdad es que estoy muy contento porque no suele pasar. El pescado suele entrar temprano normalmente y hoy sin embargo ha entrado más bien tarde. Pasado las 9:30 y haciendo mucho esfuerzo y afinando bastante. Y sobre todo observando qué es lo que hemos observado. Bueno, pues la verdad es que una de las veces que estábamos recogiendo con el paseante, como estamos metidos más o menos en agua hasta la rodilla, aquí interesa lanzar bastante también, ¿vale? Porque me he dado cuenta que el robalo, sobre todo el grande, el robalo que está metido en kilo, suele estar un poco alejado de la playa, hombre, nos puede dar también en los pies, pero he observado que los más grandes suelen estar lejos, ¿vale? Suelen, con alguna picada que he tenido y con el de hoy, pues me he fijado que hay que lanzar, hay que intentar lanzar mucho. Entonces, cuando tenemos señuelos que no pesan mucho, tenemos que meternos un poco en agua y intentar siempre, con el viento a favor, lanzar lo más que podamos, ¿vale? Con un trenzadito fino, hoy le hemos metido un 14, se puede afinar más. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis, pueden entrar robalos como el de hoy, que supera los 5 kilos y si vamos muy fino, pues también nos la jugamos, aunque es verdad que no tenemos piedras y trabajándolo bien, pues no vamos a tener problemas. Pero bueno, nosotros hemos estado hoy con un trenzado de un 14 y el terminal de un 30. Una de las veces que estábamos recogiendo el paseante, hemos observado que había unos pescaditos, me han parecido palometas o algarines, de color claro, ¿vale? En la misma ola, en la misma hora de la orilla, pues hemos visto, hemos observado, así con la claridad del sol, unas pequeñas alevines, unos pequeños peces que eran de color blanco o de color claro. Bueno, pues se nos ha encendido una bombillita y hemos pensado en que debemos imitar a la perfección pues el pescado que está en la playa, ¿vale? Puesto que la lubina viene a comer las especies que están en la playa comiendo. Y entonces pues nos hemos acordado de este señuelo. Muchos ya lo conocéis, muchos pescadores de spinning y de rock fishing. Es el Ryuki. Marca Duel japonesa, muy buen señuelo, muy lanzador para lo pequeño que es.
¿vale? Y con este ha sido cuál es el que nos ha dado la pica, ¿vale? Ha sido meterlo, hemos tenido un par de picadillas pequeñas, de peces pequeños, y al final en la tercera picada pues nos ha dado el robalo grande, ¿vale? Bueno, pues yo creo que la clave ha estado aquí, ha estado en meterle este yerbay color claro, puesto que hemos observado que en la ola había unos peces claros, ya os digo que parecían palometillas o polgarines, ¿vale? Era adivines que había ahí y parecía que el robalo venía comiendo ese tipo de especies. Ya habéis visto, hemos probado en superficie, mi compañero Fabián también nos ha acompañado y es un máquina moviendo los señuelos en superficie y bueno, ha cogido también pescado, pero de pequeño tamaño. Entonces, creo que la clave ha estado perfectamente hoy ahí, en probar el yerbay, en imitar el alevín al que hemos visto en la ola. Parece mentira, como venía comentando con un seguidor del canal, bueno, y que también tiene su propio canal de pesca, Ninja Spinner, que también para mí es un maestro de la costa, sobre todo costa de Málaga. Bueno, hablándolo con él, pues parece mentira que un pescado con casi 6 kilos se pueda comer una Ryuki tan pequeña, ¿vale? Este pescadito de 80 centímetros y de apenas 10 gramos. Cuando la boca que tiene ese animal, como habéis visto, puede engullir perfectamente una lisa con medio kilo, ¿vale? Pues entonces parece increíble que le haya metido a la Ryuki, ¿vale? Bien sea por hambre, bien sea por territorialidad, la cosa es que ha entrado ahí, ¿vale? Y no ha entrado en los paseantes, que le hemos puesto de todo. Le hemos puesto pachinko, le hemos puesto sami, le hemos puesto travieso, también hemos pescado con el low drop y sin embargo ha entrado ahí. Así que bueno, dejo esta deducción para que ustedes, bueno, pues también lo penséis. Creo que y muchas veces la pesca spinning tiene eso, ¿vale? También hay que ir cambiando, hay que ir moviéndose, hay que ingeniar y a veces pues se acierta. Bueno, no me entretengo más, nos vamos ya para casa. Ya son las 11 de la mañana y nada, tenemos que hacer cosillas. Espero que os haya gustado el vídeo, yo me he divertido bastante, igual que mi compañero y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, darle a like y comentar si queréis apoyar el canal, suscribiros y un saludo a todos y muchas camas.